Gracias, Buenos Aires. Acaba de finalizar la jornada del día de hoy del juicio oral y público a los acusados por el crimen de María Soledad Morales. Han declarado hoy el doctor Hugo Jiménez, que fue el médico que hizo la primera autopsia del cuerpo de María Soledad. Luego el doctor Andrés Barrio Canal, un médico de la Policía Federal que participó de la investigación junto a la División Homicidios y el comisario Saladino. Y finalmente el doctor Héctor Vázquez, que participó también en la primer autopsia, haciendo una revisación ocular del cuerpo. Muchísima confusión hay en torno de las verdaderas causas que provocaron la muerte de María Soledad Morales. No se ha podido determinar si ha sido violada o no, ninguno de los tres profesionales ha querido asegurarlo, no se sabe si murió en ese lugar o no. Y entonces hay un manto de muchísima confusión que provoca justamente el malestar tanto de la familia Morales como de las personas que representan a nivel civil a la familia de la Occisa. Nosotros dialogamos con el doctor Barrio Canal cuando se retiraba después de declarar y esto era lo que señalaba. Había que pensar en una forma de tipo pasional en el crimen, en el sentido de que inclusive premeditado, no fue un crimen planeado, y donde se encontraba una serie de elementos que me hacían pensar en una perversidad o ensañamiento como es la desfiguración estética. O sea, por la hazaña con la que fue desfigurado el cuerpo. Desfiguramiento. O sea, la amputación de las orejas, el scalp y todo ese elemento. O sea, en el cuero cabelludo, el corte y todo eso. Y no identificatorio porque en ningún momento se le tocaron los pulpejos de los dedos. Esa sería una destrucción identificatoria. Acá no fue identificatoria. ¿Por qué señaló que existía la posibilidad, o por lo menos usted tenía la presunción, de que podía ser una mujer o un homosexual? Claro, por los elementos y las características del hecho criminal. O sea, el cadáver, el hecho de atacar específicamente o destruir o quitar el cuero cabelludo es una función y característica de la mujer. La mujer es la que vive constantemente pensando, ya sea como adorno o como sea. O sea, usted a la peluquería va circunstancialmente a hacerse un corte de pelo. La mujer va semanalmente o dos veces por semana a arreglarse el pelo. El pelo es un elemento muy importante en la mujer. Doctor, por los elementos que usted tenía, ¿pudo determinar si María Soledad fue violada o no? No, eso no se puede determinar. Simplemente lo que yo digo es que ha tenido relaciones sexuales. Ahora, contra su voluntad o sin contra su voluntad, eso no lo sé. Después de esta segunda jornada del juicio oral y público a los acusados por el crimen de María Soledad Morales, volvemos a Buenos Aires.